aguizotes. Uno de los grandes tradiciones de Masaya y Sabor de Calle te da a conocer uno de los lugares donde puedes encontrar los mejores disfraces que puedas utilizar para esta grandiosa noche, uno de los últimos viernes de octubre. Acompáñame a conocer un poco más del Taller de los Diablos. ¿De hace cuánto está fundado lo que es el Taller Los Diablos? ¿Y por qué el nombre Los Diablos? Bueno, ya tenemos 27 años de estar elaborando máscaras. Y el nombre es por mi papá, que lleva el nombre de él, engancharon el diablo, ¿verdad? Entonces también nosotros agarramos el sobrenombre de él. ¿Y cuáles son los estilos de máscaras que ustedes hacen? Me imagino que aparte del de ser más o menos el estilo del diablo, tienen diferentes tipos de máscaras. Sí, aquí elaboramos especialmente las tradicionales, como usted puede ver que está la bruja, el cadejo, la mocuana, la cegua, la chancha bruja, el diablo rojo, el diablo negro, y hay variedad de máscaras. Agua, papel y almidón son tres elementos esenciales para la elaboración de estas máscaras, cuyo proceso que a simple vista es fácil de hacer. Pero el toque de originalidad, creatividad, con una buena dosis de paciencia y amor, son los ingredientes esenciales para que el cliente quede satisfecho. El material que usamos nosotros es papel maché o papel periódico, y el almidón, y yeso, cartón, y diferentes estilos de material ocupamos. Por lo veo, acá estoy viendo que usted está realizando una máscara. ¿Esta máscara qué estilo tiene y cuánto tiempo dilata en la realización de esta máscara? Bueno, esta máscara, esta no es tradicional, es una máscara de payaso, pero el cliente la pide, entonces nosotros se la elaboramos. Se elabora dentro, lo más que dilato son como 15 minutos o 20 minutos. Pero esta máscara de payaso tiene el estilo así, como demonio o algo, o es normal. Sí, como demonio y a la misma vez de payaso, ¿no? ¿Ustedes solo se caracterizan por hacer este tipo de máscara así, estilo demoníaco? No, hacemos diferentes estilos de máscara, lo que el cliente pida, porque hacemos de animalito. Hacemos la máscara del huehuense, del macho ratón. Los precios varían por dependencia de tamaño y forma, desde 200 hasta 500 córdoba. Según los precios, aquí varía el precio, hay de 200, 250, de 180. Yo tengo una curiosidad, las máscaras que están arriba, ¿qué tienen su significado? Las máscaras, sí, por lo menos esta de la cegua tiene ese significado, ¿no? Según ella dice que juega a los hombres que andan trasnochando. Este taller está formado casi por toda la familia y se reúne para estas festividades, ya que el negocio y la elaboración se requiere de varias personas porque no dan abasto con tantos pedidos. Hemos llegado al final de este reportaje. Ya saben que si quieren lucir extravagante este último viernes de este mes de octubre, nos pueden visitar en el Taller Los Diablos. Estamos ubicados de la iglesia San Sebastián, una cuadra al este, cuadra y media al sur. Los esperamos.